Inmensamente dichoso y bendecido por Dios de haber sido escogido para cuidar tu corazón. Sembrar cada día, cada mañana, construyendo un amor que ha nacido como un sueño de Dios y que hoy tú y yo aceptamos con la mayor alegría y la más grande ilusión de apostarle a ser felices juntos. Tengo la certeza que Dios estará presente a cada instante con nosotros, en los momentos alegres y en las más grandes pruebas, que sin duda nos acompañarán en esta aventura, pero sabiendo que serán situaciones pasajeras y que saldremos victoriosos y dando la gloria a nuestro Padre Dios. La voluntad de Dios era que estuviéramos juntos, fue una sorpresa para nosotros. Para vivir juntos hasta nuestros últimos días. Te amo. Qué infinito es este instante, qué sagrado este momento de mirarnos frente a frente y escucharnos en silencio. Siento que en lo más profundo y en lo inmenso de esta calma se resuelven para siempre nuestra pena, nuestros dramas. Más allá del placer y el dolor, o del bien y del mal, que trajimos cargados a este punto del camino. He dejado mi equipaje, he vaciado mis bolsillos, he llegado hasta tu puerta para continuar contigo. En el día
en que se disponen a formar su hogar. Para ellos, este momento reviste singular importancia. Tú conoces el material del que estamos hechos, porque tú nos hiciste. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Y si tengo el don de profecía y entiendo todos los designios secretos de Dios y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aún si entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni tener presumido, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse, ni guardar rencor. Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tres cosas hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de las tres es el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y estamos alegres hoy. El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y estamos alegres hoy. Señoras, que cambien mi suerte, como cambia el desierto en lluvias. Sé que si siembro yo con lágrimas, cosecharé con gritos de alegría. El Señor ha hecho grandes cosas con nosotros y estamos alegres hoy. El Señor ha hecho grandes cosas con nosotros y estamos alegres hoy. Aunque llore mientras lleva el saco de semilla, volverán cantando con alegría, con manojos de trigo entre los brazos. El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, estamos alegres hoy. Decían los extranjeros, el Señor ha hecho grandes cosas. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas y hoy estamos alegres. El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y estamos alegres hoy. El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y estamos alegres hoy. Pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Aleluya, 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 al Señor, aleluya, 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 al Señor. Sobre el pueblo de Jacob, su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel: ¿también tu pariente Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana? La que decían que no podía tener hijos,
está encinta desde hace 6 meses, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: yo soy la esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. No han recibido ustedes y todos los que estamos aquí. Qué bendiciones no hemos recibido. Hemos sido agraciados. Por eso el ángel le decía: eres llena de gracia. Y a mí me parece importante, alguien decía ahora, una de las servidoras de intercesión me decía: ¿cómo no venir a esta fiesta del amor? Porque en realidad esta es la fiesta del amor. Y celebramos que Dios los haya juntado a ustedes, con caminar muy distintos, con culturas muy distintas, con idiosincrasias diferentes. Pero el amor es capaz de superar esas barreras. Y el amor es capaz de unir lo que el hombre puede separar. La historia de los padres que han otorgado la fe, la historia de los papás que han regalado una fe, la historia de la iglesia que les ha entregado a ustedes una fe, de tal manera que ha sido posible que los lazos de la historia se crucen entre ustedes dos. Recuerdo muy bien la llegada de Ana Catalina a la comunidad en una misa de sanación de San Miguel Arcángel. También la llegada de Germán con su historia de renovación también en tu tierra. Y cómo Dios hizo que esas dos historias se fueran uniendo, que esas dos historias se fueran acercando, no sin dificultades, por supuesto, pero cómo Dios fue el que los unió, cómo Dios fue el que hizo posible este milagro del amor. Hasta un día, en el Congreso de Alabanza de Cali, que tuvimos la oportunidad de hablar, y ahí salieron muchas cosas a flote. Yo recuerdo con mucho cariño ese día, que lo pudimos vivir ahí detrás de un carro ahí, y había muchas cosas que solucionar y vivir. Pero yo me alegro mucho de que ustedes le hayan dicho sí al Señor. Y hoy celebramos la fiesta de una mujer que le dijo sí a Dios. Y ese sí de esa mujer marcó la historia. Marcó la historia, y por eso ella siempre es la bienaventurada. Decirle sí a Dios. Por eso, digámoslo así, este día, la cercanía de la Virgen de la celebración de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Ha sido tan querida también para nosotros, pero sobre todo haberle dicho sí a Dios. Es que decirle sí a Dios implica sé la vida. Es que decirle sí a Dios implica situaciones de desarraigo muy fuertes. Es que decirle a Dios, para decirle sí a su proyecto sobre nosotros, a su proyecto de amor, a su proyecto de felicidad, es un gran riesgo que vale la pena correr. Yo realmente creo que la única manera de salir adelante en cualquier proyecto humano, y más en este, decía la iglesia en la oración inicial, porque ustedes van a empezar a construir un nuevo hogar. Y la única manera de sostenerse es si todos los días le dicen sí a Dios. Se lo dije esta semana cuando preparábamos la ceremonia, cuando los confesé, cuando les di la absolución, les dije:
Yo espero que ustedes sean una pareja diferente. Yo espero que ustedes se amen y se quieran y se respeten de una manera diferente. Yo espero que ustedes construyan un hogar diferente. Y lo espero por lo que sé que hay en ustedes. En ustedes está presente el Señor. Y yo espero que ustedes construyan un hogar diferente, rompiendo muchos esquemas de nuestra sociedad, rompiendo muchos esquemas de la estructura social, siendo un poquito contradictorios, porque apegarse al amor de Jesucristo implica un gran acto de heroísmo en el mundo de hoy. Y yo espero que ustedes sean héroes, héroes de la fe. Y yo espero que ustedes sean héroes capaces de amarse y quererse y respetarse toda la vida. Y esa es una gran dosis de heroísmo, porque es la capacidad de dar la vida por el otro. Porque ya lo decía San Pablo en la primera carta a los Corintios, que lo único por lo cual se justifica la vida es por el amor. Y cuando celebramos el sacramento del matrimonio, no celebramos otra cosa sino la capacidad de amar. Pero ustedes y yo sabemos, y todos los que estamos aquí, los solteros, algunos que voy viendo que les va dejando con el tren, ¿no? Y los casados, algunos que inclusive yo he casado, por ahí veo unos. Y yo espero, muchachos, que ustedes sean conscientes de su fragilidad. Yo espero que ustedes sean conscientes de su debilidad. Quizás uno nunca es más genuino que cuando es consciente de la fragilidad. Quizás uno no es más genuino y más auténtico que cuando percibe la propia debilidad. Porque dice San Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y por eso creo que cuando ustedes descubren su propia fragilidad, entonces hay que acudir a Dios. No hay otra cosa. No hay nada que lo pueda sostener a uno. No se podrán ser fieles si no es al amparo de Dios. No se podrán perdonar si no es al amparo de Dios. No podrán tener unos bienes materiales sin darles la relatividad que tienen en la importancia de que gozan, si no está Dios presente. Y no podrán educar unos hijos si no está presente Dios. Déjenme decirles que cada vez estoy más convencido que lo demás dejará de ser. No hay otra cosa, muchachos. Así que acepté poder presenciar este matrimonio porque los conozco, porque sé quiénes son ustedes, pero sobre todo porque sé del amor que ustedes le tienen al Señor. Y por favor, muéstrenos ese amor. Por favor, enséñenos ese amor. Por favor, edifíquenos con ese amor. Ustedes son fruto de nosotros. Sean fruto bueno. Ustedes son fruto de sus padres, de la catequesis que desde pequeños pudo haber puesto una maestra sencilla de escuela, un sacerdote, una religiosa, bueno, y todo lo que vino después. Pero ustedes son fruto de nosotros.
Nosotros queremos que sea un buen fruto. El problema del fruto es que cuando se hace al lado de uno descompuesto, es el malo daña al bueno. Extrañamente, el bueno no arregla al malo. Pues ustedes, júntense con frutos buenos. Ustedes sean buenos. Y el único que los puede hacer buenos es el Señor. Así que me alegro mucho que ustedes hayan decidido dar este paso. Y me alegra que lo vivan de frente a Dios, de cara a Dios. Nosotros nos encargaremos de orar por ustedes, de apoyarlos, de corregirlos, de exhortarlos, de hacer la caminata budista de vez en cuando, cuando haya que hacerlo, para decirles, así no, o quizás así sí. Porque el hecho de que nosotros les acompañemos hoy, es que nosotros, los que estamos aquí, nos comprometemos a respaldarlos. Yo me comprometo hoy a apoyarles. Y cuando nosotros estamos aquí, estamos para decirles, nosotros vamos a apoyarles a ustedes. Y el primer apoyo que vamos a darles es la oración. Lo vamos a sostener en la oración. La oración sostiene una... La oración, ustedes lo saben, tiene una fuerza y un poder. Ana, hace 2 años tal vez fuimos a México a visitar a la Virgencita. ¿Te acordás todo lo que sentimos allá? Hay lugares que nos hablan de Dios. Pero el lugar más extraordinario es la persona. Podrán un día caer los templos. Podrán dejar de ser las cosas. Pero el lugar extraordinario son las personas. Y a ti, Germán, te entregamos esta mujer para que ella sea el lugar de tu encuentro con Dios. Y a ti, Ana Catalina, te entregamos este hombre para que él sea el lugar de tu encuentro con Dios. Más que tocar el piano, más que ministrar en un servicio, el lugar primero del encuentro con Dios son ustedes mismos. Porque lo demás es absolutamente circunstancial. Pero quedan las personas, y los que quedan son ustedes. Ustedes deben ser el lugar del encuentro con Dios. Y por eso se llama sacramento. Porque esta experiencia de fe se concretiza en este momento. Así que, bueno, sí, en la Eucaristía, sí, en los servicios, sí, en el trabajo, sí, en la vida normal, pero sobre todo en la otra persona. Para ti, Germán, Ana Catalina, y para ti, Ana Catalina, Germán, ustedes deben ser el lugar del encuentro con Dios. Así que no entristezcan al Espíritu Santo. Y cuando decimos que no entristezcan al Espíritu Santo es, no entristezcas, Germán, al Espíritu que hay en ella. Y no entristezcas, Ana, Catalina, al Espíritu que hay en él. No hay otra cosa. Así que este debe ser el lugar de la salvación. El lugar de la salvación son ustedes. Cada uno el uno para el otro. Esta es la historia de la salvación. Debería ser más bonita que la de Israel. Debería ser más extraordinaria que la de los hechos de los apóstoles. Bueno, yo no sé si será una herejía la que estoy diciendo, pero
Yo creo, muchachos, que la historia más importante de salvación es la que ustedes van a comenzar a construir. Así que sean felices construyendo esa historia de salvación. Sean felices haciendo feliz al otro. Así que por eso le vamos a pedir a Dios que los bendiga, que les dé ánimo, que los haga muy felices y que nos hagan muy felices. Háganos felices, por favor. Que cuando nosotros los veamos a ustedes, seamos felices. Háganos felices. Porque ustedes son el lugar de la salvación. Háganos felices. Que eso que decían de los primeros cristianos, miren cómo se aman. Y qué bueno que nosotros al vernos a ustedes dijeran, cómo se aman. Cómo se aman. Bueno, ánimo. Y que Dios nos haga muy felices. Amén. Hermanos, hermana Ana Catalina, hermana Elías. Uno descubre cosas en la vida tremenda, ¿no? Vinieron a la iglesia para que sea fortalecida con la gracia del Señor su voluntad de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y la comunidad aquí reunida. Tranquila, que en esa parte siempre... Bueno, ya nos distensionamos. Adelante. Y prometo. Thank you.
van a entregar el uno al otro como signo de amor y de fidelidad. Amén. Espíritu de amor, para ti.
Eso. Y los papás vienen y los saludan. Saludo la enfermedad, yo te amaré. En la tristeza o la alegría, en la tormenta o en la paz, ante todo y sobre todo te amaré. Tú me amarás, yo te amaré. Alianza eterna entre tú y yo. Te amaré hasta que la muerte nos una más. Tú me amarás, yo te amaré. Alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré hasta que la muerte nos una más. La fuerza o la debilidad, ante todo y sobre todo te amaré. Mi vida la ofrezco, la entrego. Más fresco,
primero fuiste mi amiga, y luego fuiste mi novia. Y ahora te canto a ti. Hoy que eres mi esposa. Cuando te conocí, toda mi vida cambió. Son las cosas de la vida. Cuando llega el amor, siempre estaré agradeciéndole a Dios por ponerme en el camino del amor sin perderme un segundo al lado de ti. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Que la paz del Señor esté siempre con usted. Y con tu espíritu. Pueden darse la paz. De tu rostro, de tu voluntad,
perfecta. Agradezco lo que haces hoy en mí. Gracias, Señor, porque a través de la vida de Germán pintaste mi vida de colores. Esta canción, Señor, yo te la escribí a ti para agradecerte por la bendición tan grande que me diste al regalarme a Germán, a mostrarme a este hombre tan hermoso, un hombre tuyo, Señor. Y cuando él llegó a mi vida, Señor, mi vida estaba en oscuridad, en tonos blancos, negros. Y cuando él llegó, Señor, mi vida se pintó de colores. Germán, cuando tú llegaste, mi vida se pintó de colores. Tú eres color que da sentido a mi vida. Siempre has tenido para mí detalles de ternura pintando en mi alma de colores, esperanza, mi existir. Después de tantos años, hoy comprendo que un sueño con amor pintaste en mí. Parte de esta historia es perfecta, tú la hiciste, solo queda decir, soy feliz, muy feliz. Tú eres color que da sentido a mi vida, siempre has tenido para mí detalles de ternura pintando en mi alma de colores, esperanza, mi existir. Tú eres color, todos. Tú eres color que da sentido a mi vida. Me invita a
navegar entre tus manos por el resto de mi vida. Que ser tus padres nos hace muy felices. Que estar aquí presentes, rodeados de familiares y amigos, es un gran honor. Y que me den la oportunidad a mí de intervenir con estas sencillas palabras, plenifica aún más nuestras almas. Sabemos que hoy es uno de los días más importantes de tu vida, porque acabas de casarte con la mujer que amas, y en la que muy seguro encontraste la capacidad de soñar contigo, de labrar un futuro contigo, de formar una familia para seguir sirviéndole a Dios. Hijo mío, tus hermanos Gerardo, Karen Sofía, tu madre y yo nos sentimos orgullosos de ti, porque tú eres un buen hombre, a quien desde pequeño le hemos inculcado valores morales y cristianos, y que a las claras hoy se nota que con inteligencia, fe y perseverancia los has sabido tomar en la formación del nuevo ser que eres, hombre sencillo, humano, humilde. A partir de ahora, tu vida estará unida a la de tu esposa para que juntos disfruten del amor y logren cumplir sus más anhelados sueños. Hemos visto cómo tú y Ana Catalina han venido creciendo como pareja, cómo han fortalecido la relación en este tiempo y lo felices y gustosos que se les ve cuando están juntos. Y cómo no hablar de las varias veces que nos han visitado allá en la parcelita de Emaús. Varios de la comunidad aquí presentes la conocen. Allá también pudimos apreciar la compenetración de sus corazones al disfrutar sanamente de las cosas más sencillas, naturales y simples de nuestro Creador, el campo. Es por eso que ahora recuerdo claramente, hijo mío, cuando me dijiste con voz suave y pausada: pa, Ana Catalina y yo somos novios. Yo te respondí: ya lo sé, ya me lo contaron. Me dijiste: ¿quién? ¿Mi mamá? Yo te dije: ¿quién más? Silencio, ¿no? Luego, paz. Dios ha metido su mano en esto. Bueno, si estás seguro, está bien. Luego pensé: Dios no se equivoca.
y es claro, miren. Las formas seducen, el físico atrae, pero la personalidad y la admiración son las que enamoran. Y cuando el amor es verdadero, casarse es la felicidad más grande de todas. Muchachos, qué maravilloso es poder ir más allá del deseo y haber encontrado una buena esposa, un buen esposo. Anacata, eres una mujer hermosa. Y sé que siempre lo has sido, solo que hoy estás radiante, linda. Mírenla. ¿Eso no? Pero ella, Anita, es más hermosa por dentro que por fuera. Mi padre lo dijo. Miren, sí, claro. Eso se debe a que ella lleva en su corazón a Jesús, nuestro Salvador. Lo vive, lo irradia, lo transmite. Anacata, tú, don Gustavo, doña Eva, Víctor, definitivamente, y las mellitas, son un gran regalo para mi familia. Gracias. Y por último, mis hijos, tengo la certeza de que Dios, en su decisión de unirlos, los premio hoy con un buen matrimonio. Ese será el mejor regalo de bodas que puedan recibir. El Señor me los bendiga y los acompañe en este largo camino que juntos comienzan a recorrer. ¡Felicidades! Vamos a brindar. Alzamos la copa por los nuevos esposos. Para que este pacto de amor que Dios ha sellado hoy bendiga de por vida. ¡Felicidades! ¡Salud! Unless that somebody's me, I gotta be a man.